You were excited. ¿Qué tal, Rosy? Bendiciones. Cama y regreso, yo soy... No, Marisela, ya no andaba nomás visitándonos. Saludos hasta New York, saludos Elena Rivas. ¿Qué tal, Elena? Saludos, Ricardo. Aquí estamos todavía. En el Italy Lounge. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Saludos. Ah, ¿saben dónde creo que sí vamos a ir? Creo que vamos a ir a México, a Mazatlán, a Durango, a la Ciudad de México. Gracias, Costeñita. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Edwin. Saludos hasta Bolivia. Sí, entonces quiero ir a ver el eclipse que va a haber en México. El 8 de abril. Gracias, Luna. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Carlitos. Sí, Adson se salió. Memo. Memo no está. No es tan normal que diga. Pero bien, igual es decisión de suerte ahí en todo para Memo. Gracias, Araceli. Como qué tipo de ajustes, Elmer, ¿a qué te referís? Porque hay un montón de ajustes que se pueden hacer, o la palabra ajustes es muy amplia. Saludos hasta Panamá, Lourdes. David Palma, ¿qué tal? ¿Dónde está Jennifer? Al rato llega a visitarlos. Saludos, Tati. Está bien, por aquí le esperamos. ¿Qué revisa? Estoy por acá haciendo la planilla. Yasmín, por el momento no sé si es la Yasmín que me escribía, pero desde San Miguel dice, pues no. Sí, de Yasmín por el momento de chica estamos completos, bueno, todo. Por el momento estamos viendo acá cómo estamos. Pues Elmer, aquí ya estamos ajustados aquí a las necesidades. Ok, Isabel, por aquí la esperamos. Saludos, Tavo. Carlos Miguel, que lujo soy. Cientos. Francisco Henry Emerson. Thank you.
Saludos, Costeñita. Sí, Omar Melgar, es algo. ¿Qué tal, Noy? Sí, gracias, Elmer. Pero sí, lo que pasa que pues aquí, como digo, las necesidades ya están ahí cubiertas por el momento. Y pues, yo creo que lo que salen no se salen por eso, son por motivos personales. Ari, Enrique, Erika, Ivania, Camila. Ok, está bien, pero si gusta me escribe Lisbeth Martínez para ver que no vamos a salir. 78 40 81 87. Sí, Memo decidió salirse ayer, me dijo de que iba a salirse, así que decisión personal de él. No, Rivas, estoy haciendo una planilla. Saludos hasta New Jersey. Por eso que los dejo un rato por aquí, porque necesito concentrarme. No vaya a ser que pague menos de lo que deba pagar. Ivania, Jessie, Carmen. Heidi, Liliana. Vane, hemos dejado de hacer los videos actuados, pero ya vamos a ver si lo retomamos. Cada 15 que estaba preguntando. ¿Qué pasó con Chito? Chito por ahí está todavía. Elena, saludos. Por acá trabajando, Mary. Sí, al rato hacemos el envío de los retos que está pendiente. Gracias, Maricela Palacios. Saludos, Vilma. ¿Cuál será el próximo viaje? Será México por el momento. Vamos a ver si nos damos. ¿Qué tal, Víctor? Voy a tratar de, bueno, ya sería pronto, ya en estos días de abril, los primeros días de abril, la primera semana, porque quiero ir a Mazatlán o a Durango a ver el eclipse que va a haber. El eclipse, cuando pasó, yo lo vi, estaba pequeño, tenía como 8 años quizás, cuando hubo un eclipse en El Salvador, y ahora que va a ser un eclipse total, quiero ir a México aprovechando que tenemos la visa y aprovechando que son lugares que no hemos ido. Sí, el 8 de abril. ¿Qué tal renovando a Monterrey? Ah, sí, fíjese que el 10 va a jugar en Monterrey, me está diciendo el Pop, que el 10 va a jugar Miami en Monterrey. A ver qué tal. Porque sí, Andrés, no muchos tienen la visa por el momento, casi solo hombres irán. Y si acaso la Nayeli, porque es la única mujer que ha quedado que tiene visa. Así que por el momento hay que esperar que los demás la saquen. Lo veo en Monterrey, dicen renovado. Sería de planearla bien, renovado, porque por el momento, como tenemos que regresar algo luego, y ya de como de ir a Mazatlán, y luego si andamos un carro alquilado, ir a Monterrey por vehículo, pues ya sería un poco más complicado. Entonces, a ver qué tal. Pues sí, está difícil porque por la distancia que hay de Mazatlán hasta Monterrey, sí está muy retirado.
y luego que tendríamos que regresarnos quizás como el 10, el 11 o el 12 para El Salvador. No he comprado los vuelos todavía, pero sí tengo que planear bien cómo hacer. Y igual con las entradas del partido también está difícil conseguirlo, supongo. Sí, a Perú sí pueden ir uno de las nuevas, Andrés, como pues ya no se necesita visa, entonces ahí ya pueden entrar las que se pongan malas pilas. No, Elmer, el Julio dejó perder la visa, se gastó el dinero que era para eso, la regó, la verdad. Sonia, no estoy seguro, fíjese, para Venezuela si necesita o no visa, no estoy seguro. No, ya está temblando, pero las cámaras están moviendo todas. Ah, no, pero otra cosa. No sé por qué. ¿Qué tal, Chemín? ¿Cree que están quitando las cámaras? Pues fíjate que estoy usando una cosa por ahí que es un champú. Supuestamente es para eso. Y yo creo que sí está funcionando porque yo me veo menos canas y no me he pintado el pelo. De las canas que me sacan los bichos. Es probable, Castillo. Ya por ahí, por tipo miércoles o jueves, vamos a ver si presentamos a alguien nuevo. El Boris, saludos. Sí, pues Memo decidió salirse, así que vamos a ver si buscamos a alguien que llene la plaza de él. Pues ya lo tengo, pues ya lo tengo. Ya lo tengo por ahí. En lista de espera. Saludos desde España, saludos, Frank. Sí, se le ve manerito. En serio, sí se fue la chapupa. Ah, sí, renovado, sí se fue, en serio. Pero a ver qué tal, a ver qué decide ya después cuando la abuela se recupere. A ver si cambia de opinión. Porque sí, la abuelita está bastante delicada, está bastante mal. Y pues dijo que tenía que cuidarla. No, Víctor, sí, el Memo ayer me dijo, en la noche, ya cuando salimos de trabajar, me dijo, mire, la verdad que siento que no aporto mucho al canal, me dijo, y que... Ajá. Entonces le dije yo, bueno, pues decisión tuya, si es lo que querés, está bien, dale y suerte. Edgar Armando, Julio César, Bessi, Ana, Ciro, Luis Alberto, Dolores, Gerardo Ramón, Alejandro,